códigos informa. Durante el tercer domingo de Cuaresma, el arzobispo de Puebla nos invitó a reflexionar, a prepararnos para ser manantiales capaces de dar vida a los demás. Queridos hermanos, preguntémonos cuáles son nuestras necesidades más apremiantes, de qué tenemos sed nosotros, qué tanto dialogamos con el Señor, qué tanto compartimos con los otros, como aquella samaritana, la buena noticia de Jesús. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. En el marco de la fiesta de San José, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa visitó algunas comunidades que festejaron a su santo patrón, como lo fue San José la Hacienda, en donde administró los sacramentos de iniciación cristiana. Además, en la capilla de San José Tecamachalco, dio la bienvenida a tres religiosas contemplativas de la República Democrática del Congo, que apoyarán en todos los agrarios del decanato en Tecamachalco. Con el objetivo de proporcionar herramientas a los cientos de jóvenes que en esta temporada de Semana Santa salen de misiones o que en sus parroquias elaboran diversos retiros o pascuas juveniles, la Pastoral Juvenil Diocesana realizó el pasado fin de semana la Prepascua Juvenil, que este año lleva por lema Encontrados con el Resucitado, disfrutamos la vida. El pasado miércoles 22 de marzo, en el auditorio del Seminario Palafoxiano, se realizó la conferencia Diaconía de la Pobreza, organizada por la Pastoral Social y que fue impartida por el doctor en teología Matías Lebel. La dimensión diaconal en el ejercicio de la caridad social ha sido una de las dimensiones fundamentales de toda comunidad eclesial fiel a Cristo, resaltó. El pasado 22 de marzo, el arzobispo de Puebla presidió la celebración eucarística que dio inicio a las quintas jornadas de familia en UPAEP, que tuvieron por lema Todavía la familia, acoger y cuidar la fragilidad. Tuvieron lugar en el Centro de Vinculación UPAEP del 22 al 24 de marzo. Hasta aquí el caminar de nuestra iglesia en Puebla. Te invitamos a mantenerte informado en nuestras redes sociales, descargar nuestra aplicación Arqui Puebla y visitarnos en www.arquidiocesisdepuebla.mx. Thank you.